Vanessa Acosta te cuenta lo que está pasando. A continuación, nuestro acostumbrado resumen informativo en el que te ponemos al día con lo que está pasando a propósito de información falsa que ha estado circulando a través de las redes sociales. El Observatorio Venezolano de Fake News aclaró que el Consejo Nacional Electoral no multará a aquellas personas que no participen en la consulta sobre el Esequibo que ha sido convocada para el próximo 13 de diciembre, y lo hizo luego de consultar las fuentes a través de las cuales pudo haber surgido esta información falsa. Aunque el presidente del ente electoral, Luis Amoroso, llamó a la participación masiva en esta consulta popular prevista para el próximo 13 de diciembre, en ningún momento mencionó la posibilidad de sancionar o multar por abstención. Así lo recalcó además el Observatorio Venezolano de Fake News después de hacer una revisión detallada de todas las evidencias periodísticas encontradas en su investigación. Por supuesto, al comenzar a circular esta información falsa, surgió la interrogante de si es obligatorio votar. En ese sentido, la Constitución de 1999, que es la que está vigente en nuestro país, en su artículo 63, señala que el voto no es obligatorio. Ahora, sobre la disputa en torno al Esequibo, la vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, anunció que Venezuela acudirá este martes 15 de noviembre a la Corte Internacional de Justicia, aunque no la reconoce, para defender la legitimidad del referendo consultivo sobre el Esequibo. El gobierno de Venezuela insiste en la necesidad de reanudar las negociaciones de paz con la República Federativa de Guayana para tratar de poner fin a esta disputa, respetando el Acuerdo de Ginebra de 1966, en el que las partes se comprometieron a buscar una solución pacífica a través del diálogo directo. Y tras la intervención de la cárcel de La Cuarta en Yaracuy, se conoció que autoridades trasladaron a Caracas, específicamente a la sede de la Policía Nacional ubicada en La Yaguara, al PRAN del internado judicial de San Felipe, conocido como La Cuarta. De acuerdo con Yaracuy al Día, fueron 6 los privados de libertad que fueron llevados desde La Cuarta hasta Caracas, que correspondería al líder criminal y a sus más cercanos colaboradores. También se conoció que el listado de los más de 500 presos que estaban en el recinto carcelario de Yaracuy ya está publicado en el portal del Ministerio de Servicios Penitenciarios. En internacionales, la Unión Europea renovó por 6 meses las sanciones en contra de funcionarios del gobierno venezolano que no afecta a los ciudadanos y que fueron impuestas debido a la crisis en el país, el menoscabo de la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho. En su decisión, el bloque europeo señaló que las medidas restrictivas que antes se prorrogaban 1 año se extenderán ahora 6 meses hasta el próximo 14 de mayo de 2024. Y también subrayó en el documento que las sanciones podrían revertirse en función de los avances a favor del restablecimiento de la democracia, el Estado de Derecho y el respeto a los derechos humanos. Y en Colombia, la Corte Suprema de Justicia abrió un proceso penal y citó a indagatoria a la senadora Piedad Córdoba de la coalición oficialista Pacto Histórico por presuntamente haber cometido delitos de enriquecimiento ilícito, peculado a favor de terceros y falsedad en documento público. La Corte no dio más detalles sobre este caso que involucra a la congresista, pero en febrero del año pasado, una investigación periodística de Noticias Caracol reveló que Andrés Vázquez, ex asesor de Córdoba, le dijo a la Fiscalía colombiana que la política anteriormente del Partido Liberal tuvo vínculos con la guerrilla de las FARC y con el empresario Alex Saab, que está preso en los Estados Unidos. Pero además, Córdoba también fue acusada por Vázquez de usar con fines políticos la liberación de los secuestrados en poder de las FARC. Hablamos de España. El debate parlamentario para investir como jefe del Ejecutivo al líder socialista Pedro Sánchez se celebrará los próximos miércoles 15 y jueves 16 de noviembre, según informó la presidenta del Congreso, Francina Armengol. Las fechas son anunciadas después de que los socialistas alcanzaron un acuerdo con los partidos independentistas, catalanes y vascos, así como con otras formaciones nacionalistas y de izquierdas. Deportes, los beisbolistas venezolanos siguen siendo portadores de buenas noticias. En este caso, el barquisimetano Andrés Jiménez se convirtió en el primer venezolano en ganar un bate de platino en Major League Baseball.
El criollo compartió el galardón con el dominicano Fernando Tatis Jr. y este premio, que se otorga desde 2011, es escogido por votación de los fanáticos y reconoce al mejor defensor en cada una de las ligas. Pero además de haber ganado el guante de platino, Jiménez recientemente ganó su segundo guante de oro consecutivo y volvió a brillar como segunda base de los Guardianes de Cleveland. Pero hablemos ahora de fútbol. Todavía celebramos el primer triunfo de la Vinotinto Sub-17 en el Mundial de la categoría que se disputa en Indonesia. Ahora se conoció que David Martínez, capitán de la selección, no sufrió una rotura después del encuentro contra Nueva Zelanda, según lo indicó el periodista Fernando Petrocelli, quien está en Indonesia cubriendo todas las incidencias del combinado nacional. Los estudios que le hicieron al mediocampista arrojaron que no hubo rotura muscular, pero su presencia en el juego de este miércoles ante México es una duda todavía. Si evoluciona favorablemente, estaría disponible para el partido contra Alemania que se jugará el próximo 18 de noviembre. Y en entretenimiento, ciertamente la inteligencia artificial sigue siendo tema de debate, tiene tanto defensores como detractores, pero lo cierto es que esta tecnología le permitió a Juan Pablo Manzanero, el hijo de Armando Manzanero, revivir al cantautor en su más reciente gira. A Juan Pablo Manzanero le tomó mucho tiempo crear el espectáculo Desde el Cielo, un proyecto que surgió mucho antes de que el cantautor falleciera en 2020, con la intención de que pudiera participar en los shows cuando ya no estuviera en condiciones de viajar. En una entrevista que le concedió a la agencia EFE, aseguró que el proyecto ha sido largo, ha sido costoso, pero a la vez una absoluta catarsis. Para poder proyectar a Manzanero con inteligencia artificial, un equipo trabajó con el rostro del propio Juan Pablo, quien se puso una guayabera y un sombrero como los que solía utilizar su papá, e incluso tuvo que recrear alguno de sus movimientos. Se requirieron 7 meses para dejar listos solamente 10 minutos de interacción. Pero seguimos hablando de inteligencia artificial, porque el último sencillo de los Beatles, Now and Then, se convirtió en el primer número uno del cuarteto británico en las listas de popularidad del Reino Unido en 54 años. La canción, producida gracias a la inteligencia artificial, fue compuesta por John Lennon en 1978, 2 años antes de su fallecimiento, y fue terminada por Paul McCartney y Ringo Starr, los dos supervivientes del cuarteto de Liverpool. Lo cierto es que The Beatles puede presumir ahora del récord de la brecha más larga entre dos números uno y también el lapso más largo entre el primer y último éxito de un artista. El primer single número uno de los Beatles fue From Me to You en 1963, es decir, hace más de 60 años. Queremos escuchar tu voz. 0414-119-7230. Envíanos un SMS o WhatsApp con tu comentario o denuncia. 0414-119-7230. Somos tu voz.